con una inversión que supera los 16 millones de córdobas y con el claro propósito de promover el deporte. El gobierno sandinista, en conjunto con la alcaldía de San Miguelito, está a pocas semanas de inaugurar el nuevo estadio de béisbol de esta localidad. Un estadio que tiene extensiones desde los 400 hasta los 330 metros y estamos actualmente en la cuarta etapa, construyendo la cuarta etapa de este estadio, que es un poco la batería sanitaria y el entechado total que viene a mejorar las condiciones para que todos los fanáticos beisboleros tengamos condiciones mejores para poder observar. Aquí vienen a jugar no solamente los sanmigueleños, sino sanjuaneños y de todo el país, pues, porque aquí ahora que tenemos esta oportunidad de ser sede en San Miguelito, el año pasado pues era San Carlos la sede, ahora somos nosotros. Y en este estadio, pues aquí está hecho para jugar Mayorá, está hecho para jugar en el Pomares y profesionalmente. El estadio de béisbol, que llevará el nombre del general Augusto C. Sandino, tendrá capacidad para unas 2.000 personas cómodamente sentadas y actualmente lleva un 80% de avances.